mucho que tenemos nosotros en la selección, que mientras estamos ahí, comidita, todo, bebida, bien. El ya un día antes para venirlo a nuestros hogares, dicen, bueno, aprovechemos porque ya vamos a la realidad. Es verdad, la realidad que cualquiera puede decir allá, el lujo que se dan los de fútbol playa, andan bien. Más no saben cómo uno la pasa en su casa, en sus hogares. Tal vez hasta aguantando, tal vez hambre, uno, ¿qué sabe? O sea, ¿qué sabe la persona respecto a la vida de un seleccionado como por ejemplo? Pueden decir que aquí más no saben la realidad en la que yo vivo. Yo me dedico a la pesca, lo que es pescar, sardinear. Ese es mi trabajo que uno lucha día a día para salir adelante también. Y así sucesivamente, cuando las mareas están buenas se consigue y cuando no le va mal a uno también. Pero siempre, si no es la pesca, hay que buscar otra cosa que hacer, como por ejemplo ir a cangrejear, a curilear. Hay otros trabajitos también, como en chapodar. Yo no tengo casa, o sea, yo no tengo casa, no tengo terreno propio, yo no tengo nada de eso. Para una emergencia o algo me toca que prestar lancha también, motor, porque nada de eso. No tengo nada. Si salgo a pescar es porque, gracias a Dios, tenemos un botecito, tenemos esas dos redes que también para ir a pescar con afuera de las redes. Gracias a Dios llegó una bendición y de ahí la logramos, sí, conseguir. Sí, fuera bueno y pues fuera una bendición, va, de que le ayudaran, que me ayudaran con algo, así. Si en un dado caso ya la oportunidad que me quieran ayudar, porque sí, o sea, del esfuerzo de uno no alcanza, pues. No, yo esperaría pues un futuro para mi hija, por lo menos pensar en qué ir dejándole, cómo suponer donde ella ya nadie le diga nada y que se sienta orgullosa de mí, de mi trabajo y que se sienta satisfecha con lo que tal vez yo le pueda dejar en un futuro más allá. Pues gracias a Dios, yo le doy gracias primeramente a él, vea, porque por él mi hijo ha tenido esa oportunidad, que él pueda seguir superando, pues, y dándole gracias a Dios. El grupo con los que él trabaja se reúnen diariamente en los días de su fútbol, en su cancha. Pues ellos son unidos, pues el que uno no puede le ayuda al otro y así van, así es como mi hijo ha superado, gracias a Dios. Y pues esperando por medio de estas, vea, cámaras y comunicaciones que se puede ver en el humilde hogar que nosotros vivimos, pues mi hijo, pues en el entreno, en los juegos, en los fútbol, en los eventos, son famosos, como dicen, ¿verdad? Famosos, pero ahorita están viendo, pues por medio de estas cámaras y comunicaciones que van a ver, que humildemente donde se vive toda la familia junto con él, con el gran famoso, ¿no? Exxon Vladimir Perdomo, y pues dándole gracias a Dios que pues Dios le dé la oportunidad para ir adelante, pues que él se vea sacando en alto, poniendo la cara y haciendo el esfuerzo que ellos pueden y que pues poniendo en alto nuestro país, porque esa es la ventaja, vea, ahí y lo que se trata de hacer, que ellos hagan un buen trabajo, pues, y que mi hijo siga adelante. Yo le pido a Dios porque no crea como madre. Es cierto que mi hijo, pero cuando él sale, hay ratos que yo me alegro y me aflijo y yo le pido a Dios que me lo guarde y me lo cuide, porque ya yendo a otros países ya son, o sea, largos días, en larga distancia y por las naves que él camina, solo Dios, vea. Entonces yo le pido a Dios que sea él que me lo guarde.